prestan atención en adoración. Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están ustedes hoy? Este es nuestro versículo. Respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Josué 24:14. Esta mañana voy a hacerles una pregunta muy importante. ¿Se han burlado de ustedes alguna vez por ser adventistas del séptimo día? ¿O porque van el sábado a la iglesia? ¿O porque creen en la segunda venida de Jesús? Hoy les voy a contar la historia de un joven adventista que hizo algo impresionante por aquellos que se burlaban de él. Se llamaba Desmond II. Desmond era un niño inquieto que le gustaba jugar, subir montañas y pelear con su hermano. Un día, mientras luchaban el uno al otro, su hermano se dio un gran golpe y perdió el conocimiento. Desmond se asustó mucho, que decidió que nunca más iba a pelearse con nadie. Su padre había sido un soldado muy importante en el ejército de los Estados Unidos, por eso tenía un arma en casa. Un día el padre llegó borracho, pues él no era adventista, y bebía alcohol. Entonces empezó a pelear con su mamá y sacó un arma. Desmond se interpuso entre sus padres y enfrentó a su padre, pero en ese momento recordó el mandamiento que dice: no matarás. Desde aquel día decidió que nunca, nunca agarraría un arma en sus manos. Cuando Desmond era un joven apuesto, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Todos sus amigos se alistaban para el ejército, incluso su hermano. Entonces Desmond decidió que él también iría a la guerra, pero como un médico, para ayudar, vendar y curar a los soldados heridos. Cuando llegó al lugar de entrenamiento del ejército, sus compañeros y sus entrenadores empezaron a burlarse de él porque leía la Biblia, no tomaba un arma y adoraba a Dios los sábados. Su decisión de no tomar un arma le trajo muchos problemas, pero finalmente le permitieron ser un médico de combate del ejército. Desmond creía que su deber era obedecer a Dios y servir a su país, pero tenía que ser en ese orden. Todos comenzaron a tratarle mejor cuando vieron que Desmond tenía una extraordinaria capacidad para curar las ampollas de los pies cansados y maltratados. Si alguien sufría un desmayo por un golpe de calor, él estaba a su lado, ofreciendo incluso su propia agua. Desmond, con habilidad y cortesía, se dirigía a los que lo habían maltratado para ayudarles. Durante la guerra, en un lugar de Japón llamado Okinawa, sus compañeros y él sufrieron un ataque sorpresivo de los soldados japoneses. Todos decidieron salir corriendo de aquel lugar. Solo Desmond se quedó para ayudar a sus compañeros heridos, arriesgando su propia vida, día y noche. Mientras los ayudaba y cargaba, le pedía a Dios: ayúdame a salvar uno más. ¿Sabes a cuántos consiguió ayudar y sacar de aquel lugar cargándolos? A más de 75 soldados heridos. Gracias al joven Desmond, esos hombres pudieron regresar con sus familias y muchos creyeron en Dios. Días después, Desmond fue gravemente herido, pero siguió ayudando a sus compañeros sin pensar en él. Todos llegaron a admirarlo y respetarlo por su fe en Dios y en la Biblia. Hasta el presidente de los Estados Unidos le condecoró con la Medalla de Honor, además de muchos otros reconocimientos. No es fácil mantenerse firme cuando los demás piensan en forma diferente, pero si ustedes demuestran lo que creen con su vida, como hizo Desmond II, todos admirarán su fe en Dios. Vamos a orar y a pedirle a Dios. Señor Jesús, ayúdame a tratar bien, siempre, siempre a los demás y a ser un ejemplo de ayuda y servicio. Quiero ser como tú. Amén.